Mi alma bonita, me dirijo a ti hoy para revelarte un conocimiento guardado desde tiempos inmemoriales, un símbolo que contiene el poder de la verdad, la protección y la transformación espiritual. Este símbolo, conocido como el Rey Rojo o Espejo de la Verdad, es una llave que conecta el plano humano con las realidades más profundas del espíritu. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, a lo largo de los siglos, este símbolo ha sido oculto y solo revelado a aquellos que están verdaderamente dispuestos a abrazar su poder. El Rey Rojo es más que un símbolo visual, es una representación de una verdad alquímica que abarca el espíritu y el alma en un estado de unidad. Es el resultado de la mezcla sagrada de elementos celestiales, donde el sol y la luna, el espíritu y el alma, se unen en armonía. Aquellos que llevan consigo este emblema, o lo visualizan en momentos de invocación, están invocando la esencia misma de la verdad y el fuego que purifica, guía y protege. Hoy te cuento el poder de la verdad revelada. Querido mío, el Rey Rojo actúa como un espejo. Como espejo de la verdad, revela aquello que está oculto en el interior de uno mismo y en el mundo espiritual. Este símbolo, un triángulo radiante con flechas que apuntan hacia abajo, representa la entrada de la energía divina en el mundo material, permitiendo que la sabiduría y la claridad espiritual iluminen tu camino. Recibe ahora este poderoso consejo, un consejo divino que necesitas escuchar. Hijo mío, utiliza este símbolo con respeto y humildad, ya que no se trata solo de una herramienta de protección, sino de una llamada a la autocomprensión. El Rey Rojo te ayuda a ver con claridad lo que hay en tu interior y lo que te rodea, permitiendo que el velo de las ilusiones se disuelva. Medita en este símbolo cada vez que sientas que la confusión nubla tu juicio o cuando necesitas protección espiritual en momentos de incertidumbre. Aquí y ahora está este decreto para ti. Te invito a decretar con tu corazón y mente abiertos, dice así. Yo invoco el poder del Rey Rojo, el espejo de la verdad, para que revele lo oculto y proteja mi camino. Que la claridad del Espíritu y la fuerza divina iluminen mi sendero, y que ningún mal pueda alcanzarme mientras mantengo la verdad en mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Yo invoco el poder del Rey Rojo, el espejo de la verdad, para que revele lo oculto y proteja mi camino. Que la claridad del Espíritu y la fuerza divina iluminen mi sendero, y que ningún mal pueda alcanzarme mientras mantengo la verdad en mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Yo invoco el poder del Rey Rojo, el espejo de la verdad, para que revele lo oculto y proteja mi camino. Que la claridad del Espíritu y la fuerza divina iluminen mi sendero, y que ningún mal pueda alcanzarme mientras mantengo la verdad en mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Te propongo un ritual sencillo para conectar con el poder de este símbolo y activar su protección en tu vida. Querido mío, busca un espacio tranquilo y enciende una vela blanca o roja, simbolizando la pureza y la protección divina. Imagina el símbolo del Rey Rojo ante ti, un triángulo de fuego con tres flechas radiantes apuntando hacia abajo. Pronuncia el decreto mencionado anteriormente, sintiendo cómo la energía protectora y clarificadora del Rey Rojo te rodea. Permanece en silencio,
permitiendo que la imagen y la energía del símbolo impregnen tu mente y corazón. Este es el momento para pedir guía y claridad en alguna situación particular que te preocupes. Da gracias a los seres de luz, a mí, Miguel, y al símbolo del Rey Rojo por su protección y guía. Que este símbolo ilumina siempre tu camino, permitiéndote ver más allá de las ilusiones y protegerte de energías que busquen desviarte de tu propósito divino. Arcángel Miguel, en su inmensa sabiduría, te trae un poderoso código sagrado para que puedas reforzar el poder del símbolo del espejo de la verdad. Este código sagrado es para que puedas llamar a tu ángel de la guarda para que intervenga en tu vida cuando sientas que necesitas protección, el 525. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, abraza nuevos comienzos, nuevas energías, nuevos retos, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades. Son momentos para crear otra realidad. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.